Está raro ese parado ahí. ¿Ah? Tito, parece bien, Tito, como varón de Dios. Claro, como varón de Dios, no como maricón. Hay hombres de que mi madre cojó para parirme. Con la Dios. Noticia se escuchó, varón. ¿Cómo esa mujer? Ni que era Dios. Salvaje, Tito. Salvaje. Ya. ¿Ah? ¿Viste el hombre de Dios, el hombre que no se acurruca? Para pegar el chorro. No, pero ahorita lo vi bien raro, un parado bien raro aquí. No, lo que espero es que no me enseñó con todas sus lumberas, papá. Y todo, lo miré como deslizo ahí. Deslizo, son los maricones. Tito, ¿y dónde andaba? No, ya estaba el trabajo en la calle, andaba en Tocoa. Yo pensé que iba a venir. Tito, dije aquí que murió la Gilbertona. ¿Qué es eso? Un varón, una muchacha allá en México. No, suena como mariconada, Gilbertona. Él es macho, pero murió desgraciado. Pablo Cortés, saludos. Apaguen el bombillo, que es de día todavía. ¡Al diablo, desgraciado! ¿Y por qué dice eso, tío? Porque mi cabeza brilla. Pues te va a llevar huevos. No, Tito. ¿Y por qué? Porque mi cabeza tiene un brillante. No, pero es que la gente que dice aquí, Tito. Lo hacía bien, ¿eh? Mire cómo dice, apaguen el bombillo que es de día hundido. ¿Vio, va? ¿Está viendo que yo no lo estoy mirando? Un litro, de dos litros. ¿De dónde vas a mirar? ¿Una Pepsi? ¿O coca? No, yo digo agua. ¿Cómo juega la torta ahí? Agua, vaya. ¡Hay tamales! ¡Al diablo! Pero caliente, no agua de nada. Tito, cierre la puerta, Tito. ¿Ah? Hay que dejar la puerta en par en parte. Peligroso y se mete. ¿Ah? Uy, ¿cómo? Uy. Tito, ¿y hoy cómo anda del backside? Al diablo. No, es que le pregunto porque ayer andaba agro. Tito, es peor que decirle como dije otra gente, no. Diablo, los hijos del diablo que hablaba así. ¿Y qué fue? Le digo, es más descripción backside, Tito. Usted ya siente lo mismo en su vida, papá. ¿Y por qué, Tito? Apóstol, porque lo que es un man Sánchez que se lo quiere comer, Tito. Como la madre que lo parió. Tito. Sandra Arévalo, ahí, ahí está Sandra Arévalo. Sí, ahí está. Arévalo. Sí. Y es de España, el amor de José Vázquez. ¿Cómo? El amor. Ey, ya día no me llama José Vázquez, ¿qué pasa? Elías Canela, saludos. José Vázquez. Tito, le va a mandar una sorpresa. ¿Quién? José Vázquez. ¿Qué es el ya me dijo, un regalito. No. Un regalito le va a dar. Va a ver, y le va a encantar, Tito. Le va a encantar al diablo. Me va a encantar, yo sé por qué le digo. Ya no puedo hacer canto. ¿Por qué? Los satánicos. ¿No le gustan los regalos? No, nada de eso. No, pero lo hace con todo amor y cariño. No. ¿Ah? Dice apóstol. Toma los anuncios ya, comerciales. Vámonos, faltan 10 minutos, falta. Al diablo. Ni que era Dios, 10 minutos. Ay, 10 minutos. A las 3 en punto es mi horario. Kunkin Kulin. Limutani, limulachi. No, no, dice que sabes alabanza. ¿Qué? O sea que fue impacto total. Sí, ni quiera Dios. Dice, apóstol, un saludo muy especial a todos los miembros de mi compañía. Lo queremos conocer, dice. Álvaro Ruiz, hasta en Miami, Álvaro Ruiz. ¿Cuándo habló con él? Hace unos 5 días hablé con Álvaro Ruiz. Nelson Rivera, saludos. Sí, así es que mi respeto para Álvaro Ruiz. Ajá. Ellos vienen, no sé quién es que viene para Chiluteca, para San Esteban Morán. ¿Cuándo? El 28 de este mes de mayo. Uh-huh. El 5 de abril voy a estar en Chiluteca. Bueno, va a ir a hacer a ¿el de abril? Sí. Sí, vamos para el 5. ¿Y cuándo es? Es el viaje, el 6 tengo que estar predicando en Choluteca. ¿Qué día es, pues? Sábado, con el pastor Jairo López. Nunca pudo usted el Spockman. Es que nunca me lo dio, Tito. Eche ahí, voy a mandarlo a WhatsApp mío. Ahí está, ve. Enciéndalo.
Tito, ¿cómo? Tito, ¿y qué tan esto aquí un hombre infiel anda clave o patrón en el teléfono? Ah, ¿usted le anda patrón? Yo no sé qué diablo es eso, hombre. Aquí vamos a confirmar ahorita. Si el varón de Dios no anda patrón o clave, es un siervo de Dios. No te vayas. Ahora, si el teléfono lo despega con la cara, ni que era Dios. ¿De qué? Es infiel. Es infiel. Bueno. Vamos a ver. ¡Eh! ¡Mire! Como no anda con patrón, ve. Ni que era Dios. Mire, vos que es un número Jairo López. Jairo López. Sí. A mí se llama. En WhatsApp. En WhatsApp. El número es terminación 22. Jairo López. Sí. Pero así lo anda guardado. No sé. Él se llama Jairo López. ¿Y cómo que encuentras el número de él? Que me llamó, pues. ¿Lo encontró? Estoy buscándolo. A ver. No, no hay nada aquí. Bueno, pero bueno, el 6 de abril, si Dios me lo permite, ya voy a estar en Choluteca. Pregúntele al apóstol, dice, que dice Obed, si le puede venir a, si lo puede venir a casar a Chicago, Illinois, él pagaría todo. No, el diablo, por ahí. No, Obed no está chabacaneando. Obed, Tito. Por eso Obed es un hombre. Es un varón. Sí. Y se quiere casar, pero él quiere, pero que te vaya. ¿Es una mujer o es con un hombre? Hay que ver eso también. ¿Ah? ¿Es con una mujer o con un hombre? Pues no, eso no dice aquí. No, es que estos son grandes chabacanes. No está listo el pombo. Eso quiere decir, pero que no está listo. Es que no tengo visa para viajar a Estados Unidos. Ah, pero ¿y si lo piden? No, los gringos no me dan entrada. Sí le dan, Tito. Usted va lo que va, al trabajo de Dios, a la obra. Ya, mira, yo miro. Va a llevar, no, no, es que te va a llevar. Dios mío, que viene pando, Tito. El diablo. No, es que yo le miro la risa que tiene. No, es que todo es chabacán. No, hombre, Tito. Es que le está hablando formal. También es místico. Es correcto. Ay, güey. No, igual. Es que la abuela no te va a llevar. Tito. Todo el que muere en pecado, ¿qué pasa? Hasta el infierno. No. ¿Por qué me dijo? ¿Por qué tiene esa palabra? No, porque si se arrepintió a la última hora. ¿Quién? El que se murió. ¿Cuándo? El segundo juego le toca el tarde, Juan. Ah, cadena total de Los Ángeles, California. Los anuncios de escrito ya. ¡Ey, hombre! Vámonos. Ahora sí, mi hijito, ¿eh? Porque ahí están. A anuncios. Las tres puntos. Vámonos. Vámonos. Cole lo está acusando de que fue cómplice en la venta de drogas. Kelvin Reyes. Yo mira que te viene gozoso. Lindo, papá. Yo mira que viene socado, Tito. Socado. Al diablo, para palabra. Hoy no. Es que desde aquel día dijo que andaba flojo, Tito. ¿Sí o no? Digo así. No, pero yo ando en un sentido limpio. No, bueno, como en el sentido suyo. No, estamos hablando en un sentido limpio, pues. ¿Mm? Flojo porque andaba tirando ventoso. Eso. A ver, vamos. Lío, saludos. ¡Ey, hombre!
Póngame la alabanza, hombre. Saque el micrófono ahí. Dios conoce todo. Saque el micrófono ahí. Yo lo miro como apropiado. Apropiado está el Satanás y los seguidores. Pablo Cortés, saludos. Aquí está el siervo, miren, que no se acurruca. Para pegar el choro. El que lo carga como una piedra. ¿Ah? ¿Y qué me queda bien? No, hombre, que no son piedras, tito, son de carne. Es que usted lo que di, usted lo decía en una prédica. Las primeras prédicas, usted dice, ¡como una piedra! ¡Sana la anda, papá! ¡Hurra! No, al diablo cuando ocurra, vieja. No, tito, está listo para arder como cote. No, al diablo, ¿cómo? Muchachos, me buscando música. ¿Listo? De las 3 y 1, ¿ves? ¡Ey, hombre! Papá, ya. Ya lo vamos, ya, ya lo vamos, ya. Vamos, vamos. El hombre viene. Las 3 y 1, ya. Vamos, vamos. Ah, quita ese anuncio. Mi doctor. No, ¡ey, no. El doctor! No, él conoce todo. ¿Y el doctor ya no? No, él conoce que es a la base, conoce todo. Ya no hubo doctor, ya. No, él hizo la obra, tito. No, ponga, él conoce todo. Vámonos, quítese a mí. Vámonos.